¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Gracias antes que nada a todas las personas que se han suscrito al canal y a las que no, pues los invito a suscribirse y a regalarme un like. Muchas gracias. Quiero decirles que esta vez les traigo una encuesta. Esta encuesta no es pagada por ningún partido político. Es una encuesta de Saba Consultores. Se pueden ustedes meter ustedes mismos a la página. Y también cabe mencionar que estas encuestas no las van a ver en Televisa, ni en TV Azteca, tampoco en Milenio, ni Imagen, ningún tipo de televisión las está sacando. Solamente se mueven en redes este tipo de encuestas. No es pagada por ningún candidato, ni por Anaya, ni por Andrés Manuel López Obrador, ni por MIT. Y bueno, así está más o menos, dice. La encuesta cabe mencionar que es muy grande, tiene muchos rubros, por eso es muy buena, porque tiene alrededor de 43 imágenes, 43 rubros, muy, muy buena. Preguntan la gestión del presidente, preguntan absolutamente todo. Esto es lo más básico que les voy a decir para no alargar mucho el video. A veces no entiendo cómo el PRI dice que va arriba o ya empató. O Ochoa Reza dice lo mismo, o Anaya dice ya estamos a un punto, dos puntos de AMLO, no lo sé. Si estas encuestas dicen exactamente lo contrario. Pero bueno, vamos a mirar. Dice, si el día de hoy fueran las elecciones para elegir presidente de la República, ¿por cuál de las siguientes opciones votaría? Y está muy claro. Por Morena, 30.4%. Por el PAN, el 9.9%. El PRI, 9.4%. Es una encuesta de las más altas que le he mirado a Andrés Manuel López Obrador. Es una encuesta que les gana por 20, un poquito más de 20 puntos. Lógicamente, mucha gente se pregunta por qué. Pero aquí mismo está la respuesta de muchas preguntas. ¿Por qué está alta? En la encuesta, por ejemplo, aquí está, mire. Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir presidente de la República, y miren cómo Andrés Manuel López Obrador por mes ha ido subiendo, 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 subiendo. Y Anaya ha ido bajando, ha ido en picada. Y vuelvo y les repito, esta tiene una. Fue levantada más bien del 4 al 12 de febrero. Es una encuesta muy buena. Es una encuesta. Chéquenla ustedes, mírenla ustedes. No se queden con lo que yo les digo. Aquí mismo está quienes aprueban al presidente, quienes no lo aprueban. Hay un rechazo grandísimo por parte del gobierno en estos momentos. Y se mira lógicamente en los comentarios que le hacen. Aquí dice, les voy a mencionar los nombres de algunos personajes y le voy a pedir que me diga si los conoce o tiene referencia de ellos. Quien más conoce a la gente es Andrés Manuel López Obrador, 90.9%. Ricardo Anaya Cortés, 76.1%. Margarita Zavala, 75%. José Antonio Meade Curibreña, 65.6%. Y aquí está la pregunta, ¿por qué, aunque Ricardo Anaya lo conoce mucha gente, ¿por qué no quieren votar por él? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué no quieren votar por ellos? Esta encuesta está muy completa, vuelvo y les repito, la verdad es una encuesta muy, muy buena. Es muy clara, no se anda con rodeos, es muy, muy clara. Hay muchas encuestas que sacan y te confunden. En esta no. En esta, de verdad, es una encuesta muy buena. Está muy, muy bien hecha. Desde cuántas personas, por ejemplo, aquí miren, ¿aprueba o desaprueba usted la labor de derechos humanos? 48% dice que sí, 38% no, la desaprueba. Aquí está otro rubro que pregunta al principio, también empieza preguntando por dónde se informa la gente.
Y miren, vamos a ver aquí arriba. Se pueden meter ustedes, está en Saba Consultores. Es una encuesta que muy poco le han dado a... Es muy buena, pero muy poco le han dado a... Le han dado a visitas. Dice, en una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le pondría usted a la labor del presidente? El 19%, Enrique Peña Nieto, perdón, el 19% lo aprueba, el 20% regular, pero el 59%, casi el 60% lo desaprueba. Es ahí por qué sale tan arriba Andrés Manuel López Obrador. Y ahí va, ahí va. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Peña Nieto? Vuelvo y les repito, estas preguntas son claras. La gente las puede contestar. Muchas veces no lo hacen tan claro, por eso la gente no contesta. Claro. Pero en esta sí. 65.7% desaprueba totalmente al presidente. Mucho enojo social, es cierto. Aquí está otra que dice, ¿tiene usted acceso a internet? El 64 dice sí, el 33 dice no, y así. Es Saba, Saba Consultores, por favor búsquenla ustedes, ahí está Saba, y es levantada del 4 al 12 de febrero, es reciente, no le han dado mucho auge, en televisión ninguna parte la están sacando, solamente en redes. Así que por favor les encargo, miren a ustedes, comenten, comenten con sus amigos, con sus familiares, y veremos, veremos qué sucede. Pero esta es una encuesta que está ahí circulando. Muchas gracias, gracias por el like, gracias por suscribirse y saludos. Hasta pronto. Gracias, adiós.